Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en el capítulo 2 de Si yo fuera vampiro de los Sims 4. Por fin, ya estabais esperándolo, ya sé que os gustó mucho el primero. Así que lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Principalmente es ver qué tenemos en la casa, porque es que no vimos nada. Sé que duermen en ataúdes, lo que no sé es por qué la razón de que ella esté durmiendo en una cama normal. Me gustaría que durmiese en un ataúd, me hace... ¿Ataúd? Es que se me hace difícil decir la palabra. No sé si vendrán aquí o cuánto costará. Supongo que tendrían que vender, ¿vale? Ataúd, madera, vale. Principalmente vamos a quitar la cama, que nos da dinero. Entonces compramos esto porque creo que a lo mejor se siente más cómoda. Pero, Dios, ¿no me cabe? ¿No me cabe? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Pero se puede cambiar el color, es que este es como muy feo. Este es más bonito. Y bueno, así por lo menos se siente un poco más cómoda durmiendo, puesto que es un vampiro realmente, ¿vale? ¿Qué es esto? Mañana. ¿Tarde? ¿Cómo es esto? ¿Esto es para ver cuando estás editando o cómo es eso? Sí, sí, ay, qué guay, para que veas cómo se ve de noche y tal y cual. Vale, vamos a vender algunas cosas porque no tenemos ningún tipo de fondo, o sea... ¿Qué es esto? Vale, vamos a sacar dinero donde se pueda, vamos a quitar el banco. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un arenero de gato? Jardinería exterior. No sé qué eres, pero te quito. Y eso también te quito. Y este árbol no, que es un poco siniestro y creo que queda bastante bien. Realmente de momento no tenemos dinero para nada más, ¿vale? Solo tenemos dinero para esto. Y lo que vamos a hacer, ¿vale? Principalmente, a mí me gustaría primero, ¿vale? En el capítulo de hoy no, en el siguiente capítulo iremos a conocer un poco a la gente que está en este ambiente, ¿vale? Un poco a la gente vampiro como yo. Pero también me gustaría ir al otro lado, donde no hay vampiros, a los otros mundos y conquistar a alguno y convertirlo, porque sé que lo puedes convertir en vampiro y tiene que ser eso súper épico, en plan crepúsculo y precioso. Vale, estás jugando a los Sims, qué bien. Vale, vamos a ver qué te pasa, vamos a ver aquí. Esto cambia muchísimo. Ser, ¿qué es esto? Siguiente punto de recompensa, puntos de poder. Esto no tengo ni idea de lo que es, chicos, vampira neonata. Categoría, vale, estás recién, eres vampira, ¿vale? Los vampiros recurren a la energía vampírica para utilizar distintos poderes y protegerse de los despiadados rayos solares. La energía vampírica se recupera durmiendo realizando una meditación oscura. Con lo cual, si estoy cansada, o sea, a ver, voy a cambiarme a mi forma normal, voy a ver cuánta energía tengo, porque realmente creo que no me hace falta dormir. A ver, voy a cancelar esto. Vale, si yo estoy tengo esta energía y le doy a... Espérate, tengo que estar en forma oscura. Es que tengo que comprobarlo porque esto no lo entiendo yo. Todavía no estaba diciendo... Vale. Como le hemos dado antes en el anterior capítulo, realmente todavía no puedo. Voy a dejarme en mi forma normal, ¿vale? Vale, estamos en mi forma normal. Footing vigorizado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pero que te vas a quemar con el sol. ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Ah! Ven aquí, vete dentro de casa. ¿Qué es de día? ¿Qué es de día? Te quita la energía del sol. Vale, esto es un poco agobiante porque a lo mejor no podemos tener un trabajo normal, pero podemos buscar, gracias perro por correr, podemos buscar un trabajo nocturno. ¿Coger correo? No. Vale, vamos a buscar un empleo, ¿vale? Le hemos dado escribir unidad, buscar empleo. Y tendremos que buscar un empleo de noche porque los de día no podremos. Agente secreta. Pasa inadvertida por la vida como agente encubierta. Infíltrate en bases de operaciones enemigas y domina el arte de los interrogatorios. Cuanto más aprendas, menos te conocerán los demás. Ramas profesionales, agente diamante y villana. Vale, los sábados y domingos de 7 a 15. No sé cuándo se hace de noche, con lo cual es un poco complicado. Criminal, de las 5 de la tarde, ¿no? Pintora, sim de negocios, trabajadora culinaria, gurú... creo que el que más se acerca es el de... De 9 de la mañana, Dios. ¿Quién se pone a las 9 de la mañana a contar chistes? Agente secreta, creo que vamos a ser agentes secretos, aunque vamos a recibir súper poco dinero. Pero bueno, estamos hoy, ¿a qué día estamos? A domingo, con lo cual empezaríamos hoy. Empieza el lunes a las 7, pero no pone que es de sábado a domingo. Vale, no entiendo nada. Hora de entrada, vale, vacaciones disponibles 3 días. Trabajo todos los días menos el sábado y domingo. Vale, yo pensaba que eran los sábados y domingos. Vale, perfecto. Los mejores formas de mejorar el rendimiento, bla, bla. Vale, esto es para en plan como eres tú de pro. Vale, ¿qué vamos a hacer? Ahora que tenemos... ¿Quién es este señor? A ver, invitar a vecino a entrar. A ver este vecino que vamos a conocer a gente maja.
Es que me molesta el sol, como comprenderás, ¿vale? Así que si entras a mi casa, me haces el favor de tu vida. Vamos a quitar las paredes que no me gustan, me molestan. Siéntate aquí, vamos a hablar con este hombre. Vamos a ofrecerle... ponerse introspectiva. ¿Introspectiva? Sobre ser una vampira. Vale, hablamos de murciélagos. Está flipando. Ah, ¿que es una mujer esto? Ah, no, es un hombre. Es que con este pendiente me he desubicado un poco, la verdad. Entrenamiento vampírico. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo? What? ¿Que te vas a quemar? ¿Qué es esto? Vale, esto es una pelea vampírica. Dios, que te matan. Aquí está pasando mucha cosa. Dios mío, ¿me está enseñando a pelear este hombre? Me gusta este hombre, es muy guapo. Me ha ganado porque soy una manca. Es que soy una vampira novata. Vale, vámonos a casa porque me está molestando el sol. Vale, creo que podemos hacer ya la meditación esta. Meditación oscura para recuperar. Está como flipadísima esta mujer. Vale, con la meditación, como veis, va subiendo la energía y es algo guay. Mira cómo me mira. ¡Che! ¿Qué haces tocando mi ordenador? Escúchame, el ordenador es sagrado, tío. Fuera de mi ordenador. No sé qué hacer. Gracias por venir, pedirte que te vayas o hacer gracieta vampírica. ¿Qué es esto? Hablar de los sabores del plasma. ¿What? ¿Qué clase de conversaciones son estas? La nueva habilidad carisma de señorita le permitirá hacer gracia con sus chistes bromas más a menudo. Conocer mejor a Trosin más rápido y desbloquear más interacciones a medida que suba de nivel. Mira, a lo tonto me he puesto aquí a charrar y le he quitado mi sitio, ¿vale? Y estoy aquí en mi ordenador para que no lo toque este señor. Recordar vida mortal. Te recuerdo cuando eras mortal y podías morir. Ahora eres un inmortal y vas a vivir toda tu vida. Tiene que ser horrible, ¿vale? Aunque penséis que tiene que molar, imaginaos vivir toda la vida. O sea, a ver, que ya, o sea, toda la vida. O sea, toda la vida haciendo lo mismo, no sé. Es que no, bueno, a lo mejor si vives con los seres. Ese momento en el que mi sim se pone aquí a hacer. ¿Qué estás haciendo? Abdominales, ya sé que estás haciendo abdominales. Pero no sé, pensaba que era algo vampírico también. Como todo es vampírico en este mundo. Solicitar entrenamiento, realizar choque de caderas. ¿Qué es esto? ¿Qué cosas más extrañas están pasando? ¡Wow! Me cae bien este tío, creo que va a ser mi mejor amigo. Quejarse de la juventud local. Ah, la juventud local es malísima. Vale. Entrenamiento vampírico. Más opciones, vampira. Vamos a ver. Ofrecer entrenamiento vampírico, beber plasma. No se puede beber plasma de otro vampiro. Podemos beber plasma de una persona normal, con lo cual es algo súper guay, porque podemos aquí hacer cosas muy bien. Hacer gracieta vampírica, vamos a hacer una gracieta vampírica. Este hombre me cae bien, creo que lo voy a invitar a casa más a menudo. Es simpático y me gusta su pelo. Su pelo es precioso. Y él es precioso, lo que le falla un poco. ¿Qué está pasando? Están hablando aquí de colmillos sin caos en el cuello. Vale, exhibir poderes, ¿qué es esto? A ver, ¿qué pasa? Exhibe poderes. ¿Pero qué mierda es esa, Luli? ¿Qué mierda es esa? O sea, mira la cara que te está poniendo. Mira, él sí que sabe hacer cosas, no como tú. Él lo hace bien. ¿Qué está intentando? ¿Asustarlo o algo? Ah, no, siguen exhibiendo poderes. Es que está cada uno en plan, yo soy mejor que tú. Y este chaval está mucho mejor metido en el tema. A mí me va subiendo. Me estoy fijando que me va sumando la vida así. Así, hoy la vida. La barra esta de los poderes, con lo cual es guay hablar de temas de vampiros. Hablar de los sabores del plasma, porque creo que va sumando así y es algo guay. Dar charla motivadora. Vamos a hacernos amigos porque me cae bien este hombre y así lo llevo de farris conmigo a beber plasma de la gente. Tiene que ser súper divertido, ¿eh? Vale, solicitar entrenamiento vampírico. Vamos a hacer otro entrenamiento ahora mismo. Creo que se van a venir aquí donde el mismo sitio de antes. Y Dios, es que me ha molado mazo. O sea, ¿qué es esto? ¿Lo van a hacer ahí o lo van a hacer aquí? ¿Lo van a hacer ahí? ¿Lo van a hacer aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, lo hacen aquí. ¿Qué estás haciendo?
Vale, ahora le está enseñando otras cosas. Esto es guay porque aprendes de otros. Lo va haciendo mejor. Como veis, va sumando esto súper rápido. Tengo 3 puntos de poder. ¿Y qué pasa con esto? ¡Oh! Puedo sumarle. Detección de personalidad. Señorita ya no necesitará tener conversaciones tediosas e invertir tiempo en conocer a otros. Podrá descubrir al instante la personalidad de alguien visitando su lóbulo frontal. ¡Uy! ¡Oh, cómo mola esto! Forma de murciélago. Nadie sospecha nunca del murciélago y a nadie se le va a ocurrir pensar que señorita anda por ahí volando como tal. Podrá moverse de aquí para allá e incluso encontrar el amor adoptando la forma de una criatura de la noche ¡Oh, esto mola mucho! ¿Qué es esto? Proyección de alucinación. Que todos necesitamos un amigo, está claro, ¿no? Pero, ¿y si el amigo de otro sim fuese invención de señorita? ¿Y si además en realidad no existiera? Nadie notaría la diferencia. ¡No puede ser! ¿Y aquí qué más cosas hay? ¿Fuerza vampírica? ¿Fuerza te dará comentar? ¡Dios! Esto mola muchísimo. No sé qué mejorarme. ¿Esto luego se puede cambiar? Deshacer cambios. Vale, o sea, luego los puedo cambiar si la lío. Tener que pedir permiso para entrar en una casa es de lo más pedestre. Con una sola pizca de energía vampírica no solo es posible entrar en las casas sin invitación, sino también permitir o impedir que otros abran las puertas. ¿Usar señorita este poder para sembrar el caos? ¡Esto mola mucho! Nociones ocultas. Señorita empieza a estudiar su energía vampírica y sus múltiples, Dios mío, no sé hablar, usos. Puede gastar menos cantidad para obtener un mismo efecto. Con un poco más de estudio logrará reducir todavía más el consumo de la energía vampírica. Vamos a poner lo del amigo y lo del murciélago. O sea, esto es genial, ¿vale? Ahora no sé cómo haremos, ¿vale? Me gustaría mirar cómo se hace. Vampira. Ahora podemos desplazarse siempre en forma de murciélago. A ver, nos podemos convertir. Vale, es que está todavía aprendiendo cosas con el hombre este. Y esto mola mucho porque al haberlo conocido me está dando un montón de puntos porque hablo con él del tema este. Por favor, conviértete. Tiene que molar mazo. ¿Por qué no te conviertes? Ah, espérate. Desplazarme. A ver. Desplazarme. Me voy a desplazar. ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? No se puede trasladar una idea doméstica mientras se celebra una concesión. Ni mientras está trabajando. Pero si no estoy trabajando, carapán. Porque está celebrando un acontecimiento social. ¿Con quién estoy celebrando, na? Si no estoy celebrando nada. ¿Qué es esto? Creo que esto se me ha quedado. No me puedo desplazar. No me puedo desplazar. Bueno, no pasa nada. Ya miraremos qué es lo del tema murciélago. Vamos a tener energía ya. Meditación oscura. Bueno, se va. Este señor se va. Porque nada. Debería irme. Gracias por pasar este rato conmigo. Hasta otro día, ¿vale? Pues bien. Vale, quiero mirar lo del murciélago. ¿Pero qué es esto? Ir a hacer footing. A ver si te venías con... siendo murciélago. Venga. ¡No! ¡Cómo mola! O sea... ¿What? O sea, me voy aquí. Volar hasta aquí. ¡No puede ser verdad! ¡What! ¡Cómo mola! ¡Corre, vete a casa que se te consume la energía que es de día! Soy un murciélago precioso. Vale, ¿puedo hacer otra vez la meditación? No. No sé qué hacer, ¿qué me pasa? Higiene, venga, vamos a lavarte, aunque no te hace falta, pero hay que prepararlo ya todo. Vamos a probar a hacerlas, a ver las cosas que hay por aquí, ¿vale? Del tema del ataúd, grabar epitafio. ¿Qué es esto? ¿Qué debería decir este ataúd de la persona a quien pertenece? Te dije que no funcionaría. Rip, no sé, rip señorita Luli, no sé qué poner. Vale, y vamos a hacer propia. Y vamos a ver cómo se va a dormir al ataúd. ¿What? Esto es demasiado genial. ¿What? Vladislaus Straud, mensaje de texto. Ah, una nueva hija de la noche. Como vampiro con experiencia, es un honor para mí darte la bienvenida a nuestra familia. Te llevará algún tiempo... no he leído. Te llevará algún tiempo acostumbrarte a tu nueva sed de plasma. Recuerda, la sed puede ser incómoda, pero no te matará. Aquí tienes unos cuantos paquetes de plasma para alimentarte los primeros días. Solo tienes que mantenerte lejos del sol y todo irá bien. Vale,
A ver, le puedo contestar. ¿Puedes no llamarme más? No. Entonces, la sed no mata. Fiu. Vale, hemos aprendido algo nuevo. Señorita está profundizando en su investigación sobre los vampiros. Parece que hay un montón de información que puede desbloquear si continúa indagando. Tenemos que indagar sobre el tema, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Lo vamos a dejar ya por aquí, que esto ha estado hiper ultra interesante. Me ha molado mucho este tema. Lo vamos a dejar por aquí. Seguiremos indagando, seguiremos mirando, seguiremos conociendo a otros vampiros que nos puedan enseñar nuevas cosas de este tema. Espero que os haya gustado mucho, que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos para que sufran con mis vídeos, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao.